está sabroso hoy. La vamos a pasar espectacular. Aquí hay de todas partes de la Isla del Encanto. Y hay hasta gente de Panamá que están aquí con nosotros hoy viendo el programa que está aquí en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy la vamos a pasar espectacular. Gracias a todos los que nos ven también a través de telemundopr.com. Y estamos para todo Puerto Rico. ¿Y vieron el barco ese que llegó, el velero ese? ¿Verdad? Es ruso. Sí, sí. Míralo ahí. El velero más grande del mundo. Y un ruso, vale como unos casi unos 500 millones de dólares. Hice un top 5 de las cositas que podemos esperar si es que lo dejan, ¿verdad? Si es que lo dejan aquí en Puerto Rico o si nos lo dieran. A ver, la número 5, vamos allá, la número 5. Si lo dejan aquí, ¿qué hacen? Bueno, empiezan a hacer excursiones con el velero, a dar vueltas por el velero, a dar por toda la bahía de San Juan para que la gente se monte, con las bocinas bien altas y un escándalo brutal. Así que ahí lo podríamos utilizar para eso. Es ahí, vamos con la número 4. Si nos los dejaran, yo me imagino que lo pintarían con la bandera de Puerto Rico del agua al lado, tepe a tepe. Sí, porque... Oye, en todos lados aquí, tú vas a un pueblo, está la bandera de Puerto Rico, o viene alguien y dice, no, mano, tengo una mejor idea, vamos a meterle dos coquijas al frente, pintado, ¿ah? Y le meten una tumba a coco, y dice, es la paseadora, móntate la paseadora. Y ahí ya tú sabes que están listos, Osco, empiezan a venderte souvenir, empiezan a venderte barquitos chiquitos como el velero. ¡Vamos a la número 3! Sería como el centro de fotografía para las quinceañeras, las que están de boda. Porque cuidado que ha ido gente a tomarse fotos allí, a hacerse selfie. Han ido un montón, de aquí del canal han ido dos o tres a tomarse. Sí, y lo suben. Saludos a nuestro amigo Iván, camarógrafo, que subió un montón. Aquí estoy tomándome fotos. Oye, una cosa increíble. Oye, y no dejaría, obviamente estás allí, te pueden hacer hasta un package. Estás tomándote la foto de quinceañero de boda y siempre llega un individuo con unas cotorras, unos guacamayos al hombro. Y ahí el velero de fondo ahí, bien bonito. ¡Vamos con la número 2! Si nos dejaran ese velerito aquí, Georgie Navarro le pondría sombrilla. Por todos lados. Tepe a tepe, se echaba a San Juan, la placita Santurce, todo el mundo va a ir a ver las sombrillas del velero. ¡Y la número 1! Mano, si nos los venden, nos harían un favor, de verdad que sí. Porque si vale casi medio millón de dólares, lo vendemos y pagamos la deuda de Puerto Rico. Muy bien, la tienes al chavo. Al chavo ahí. Ella, ¿cómo tú estás? Cuéntame. Bueno, yo estoy muy bien y tú muy bien, también. Muy bien, sí, muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Loco, porque ya empezaron el programa. Para me olvidó algo decirte, eran 6. Ah, ¿cuál es el otro? El otro era 2 barajas de pescar en el final cogiendo marlín. ¿Llevarlo a pescar? Sí, en él, con 2 barajas atrás. ¿Con 2 varas? Seguro, 3. Yo agastra los mar y los agastra. ¿Y cuánto van a gastar en diésel para eso? Un montón. Un montón en diésel. Oye, Jaime, mira. Ah, dime. Te iba a decir, estaba recordando anoche, y estaba durmiendo ahí, y me estaba recordando de la maestra de quinto grado. ¿De verdad? Un momento. ¿Te dio la con eso? La pregunta que me dijo. Ajá. Cuando eso... ¿Qué te dijo la maestra de quinto? De quinto grado. Me dijo que dijera algo con la letra T. Ah, cuando estabas en quinto, que dijera algo con letra T. Y yo le dije, maestra, la olla... ¿A la de quién? ¿Le diste a la olla? La olla. Pero la olla no lleva a ti. Sí, y la tapa. Tienes razón.
y se divertirán. Jingle y todo. Pues vámonos a lo que venimos. Bueno, vamos a lo que venimos, sí. Pues entren a Remo y su amigo. Te pasó de grado. Sí, me pasó. Okay, y más rápido. Entren a Remo y su amigo en el hashtag en el velero yo. En el velero yo. Hoy viene, mira. Mira, su idea. Y también, si usted se tiró fotos con el velero. Envíela. ¿Y tú sabes qué yo hice? ¿Qué tú hiciste? Yo me voy a poner a vender pincho. A 50 pesos cada pincho. Eso está muy caro, Yeye. Adiós, pero caro es el velero. Es verdad, tiene razón. Bueno, y a todos los que están preguntando, Raymond viene virado el 27 y 28 de este mes. Quedan 2 semanitas y media. Vamos a estar en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Ya el sábado no queda mucho, así que solamente viernes. Son 2 funciones. Ah, domingo, ¿verdad? Es sábado y domingo, 27 y 28. No te contaste. Sábado y domingo. No, es que el viernes tenemos ensayo. Sábado y domingo. El sábado es la que está al otro lado. Quedan boletos para el domingo, el 27 y 28. Raymond viene virado de Stand Up Comedy, Bellas Artes de Cagua. Pero ahora vamos a comenzar con la risa. ¿Qué tú crees? Vienen los borrachitos. Los borrachitos, sí. Vamos a verlo. Mira, vamos. Mira cómo la está brillando. El premio de Miss Bartender 2019. ¡Felicidades! ¡Miss Bartender 2019! Mira, te voy a decir una cosa. Rizzo, ahí donde tú la ves, es tremenda bartender. Ella sabe hacer, ella prepara muchos tragos distintos. Ella prepara whisky con hielo. Hielo con whisky. Y whisky sin hierro. Ok, está bueno, gracias. Déjalo ahí. ¿Quieren otro palo? ¿Pero qué pregunta tú haces, tío? ¿Vuelan los pájaros? ¿Nadan los peces? ¿Bebemos nosotros? ¡Sí, claro! Bueno, honestamente, yo me voy a dar el último, ahí suavecito. Ahí, okay. El último porque la verdad es que he tenido problemas con Aurora recientemente, muchachos. La última. ¿Qué pasó? La última vez que salí de aquí tuvimos un encontronazo por un malentendido realmente. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Pues chico, que el otro día que estaba aquí contigo, lo entiendo, nos dimos unos palos de más. Normal, como siempre. Como siempre. Yo llego a casa, Aurora estaba esperándome en casa despierta. Así. Y yo llego y me dice, ¿de dónde viene Pepe? Y yo le digo, ¿de dónde viene Pepe? ¿De dónde viene Pepe? Pues de dónde vienen todos los Pepes, de José, por eso que a mí me dicen Pepe, porque me llamo José. Me ha formado una clase de garata esa mujer. Pensó, ¡ay, Dios mío, ya yo no te importo! ¡Yo no existo en tu vida! Y hasta que nos acostamos a dormir. Al otro día yo dije, bueno, pues nada, si ya se le quitó, para nada. Se me acercó y me dijo, Pepe, me quiero divorciar. Yo estaba callado, me dice, Pepe, ¿tú me estás escuchando? ¿Tú no me escuchas cuando hablo? Y dije, sí, te escuché, prepara lo que tú quieras de comer, que yo no tengo hambre. Pero, estás vivo de mi claro, ¿no? Que te lo digo con razón, porque imagínate, tú no lo estabas escuchando. Fue que estaba distraído. Estaba viendo un anuncio de cerveza bien bonito y precioso. Además, te voy a decir una cosa. Ustedes, las mujeres, son bien sensibles, hermano. Se ofenden por todo, mano. Que si por la comunicación con el hombre, que si por la apariencia. De verdad, mano, ustedes son bien sensibles. Ay, lo que pasa es que ustedes, los hombres, no nos escuchan, no se comunican. Y lo peor de todo es que omiten información que es trascendental en la relación de pareja. Espérate un momentito. Tú no hables que tú nunca te has casado. Exacto. Ok. Tú tienes la suerte que tu compañero vive por allá, por Texas, sin ti, feliz. Y tú vives acá feliz.
sin él, tú sabes. Así que no invente. Usted es una relación por FaceTime, ah, la de usted. No. Precisamente no me he casado porque tuve una muy mala experiencia. Mira, yo estaba saliendo con un tipo y yo veía que la cosa como que no caminaba. Y estuve metiéndole presión ahí como por 2 años hasta que por fin me habló de matrimonio. ¡Wow! ¿Sí? ¿Y qué te dijo? Que estaba casado y que tenía 2 hijos. ¿Ah? ¿No me debió haber dicho eso antes de empezar a salir? ¿No creen ustedes? Bueno, pero te habló de matrimonio. Con otra, pero te habló de matrimonio. Claro. Tú sabes, tampoco te puedes quejar. Además, es responsabilidad tuya. Porque tú no le preguntaste así en la cara si estaba casado. Exacto. Exacto, yo sabía que me iban a venir con eso. Pues no, no le pregunté. Porque imagínate, ya estábamos saliendo, ya nos estábamos acostando. Incluso habíamos hablado de hasta mudarnos juntos. Pero a lo mejor hubiese sido conveniente que me hubiese dicho, para poderme mudar contigo me tengo que llevar mi otra mujer con mis 2 hijos, ¿verdad? No necesariamente. ¿Qué? No necesariamente, porque a lo mejor tú te podías mudar con todos ellos también. ¿En serio? Bueno, qué sé yo, a lo mejor el tipo es de Oriente Medio o es mormón que tiene más de una esposa. Pues fíjate, yo soy caribeña y yo no soy mormona ni soy ninguna morona. Ay, y el próximo tipo que quiera salir conmigo me tiene que hablar claro desde el principio. ¿Ustedes lo entendieron? Pero es que yo te digo, lo sensible que se pone. Es verdad. Ella estuvo saliendo 2 años con un tipo tremendo, un detallito, era casado. Y mira cómo se pone. Pero... Es verdad. Mira cómo se pone por él. Son muy sensibles. Dímelo a mí, que la mía está con lo del peso. Está bien sensible con eso. De verdad. Porque tuvo una mala experiencia. Este fin de semana nos fuimos para la playa, que no íbamos hace tiempo. Y tan pronto llegamos, yo cogí y me tiré al agua. Ella se tiró en la arena, así, panza al sol, como un lagarto, a coger sol. Y se quedó dormida. Y cuando yo salgo del agua, voy para donde ella. Y veo que hay un montón de gente alrededor. Y eran empleados de recursos naturales. Y estaban con una grúa hablando de cómo le iban a levantar para devolverla al mar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí! ¡En Bucepa! ¡Te lo juro! ¡Ay, bendito! Yo lo oía diciendo, es el manatí Moisés que volvió del mar. ¡Bendito! Me imagino que estaban llamando a Susan Soltero. ¡Bendito! Ella estaba bien avergonzada. No, claro, pero yo también tengo culpa porque al otro día me dijo, no me ofrezcas comida hoy, no voy a comer nada porque estoy vigilando mi peso. Y yo le dije, pues cambia de compañía de guardia de seguridad para meterle más vigilancia porque no te está funcionando. ¡Qué fuerte, Paco! ¿No? De verdad, se me zafó. Pero, total, ella no come mucho. La verdad que no, es el metabolismo de ella, que es así. El cuerpo presiente que el cambio climático nos va a llevar a una era glacial de hielo. Y ella está como los osos, acumulando grasa para hibernar, para aguantar lo que viene. Ya lo hago. Yo te tengo que ser sincero, yo he pecado un poco de lo mismo. De hecho, hace poco, cuando Aurora se ha puesto más llenita, hace como 2 semanas fuimos al mall y ella se me dio algo medium, porque ella siempre ha sido medium y no le sirvió. Y vino así, me lo trajo y me dijo, mira, antes era M y ahora soy L. Y yo le dije, es verdad, yo para vacilar con ella, antes eras M de mujer y ahora eres L de elefante. No. Es que no me habló 2 semanas. Es que también es culpa de nosotros por hacernos los chistosos. El otro día yo estaba viendo televisión y se me paró al frente así y me dijo, mírame, dime una cosa, yo estoy gorda. Y yo le dije, bueno, mi amor, échate para atrás porque no te veo completo, se me pierden las esquinas. No. Yo le puedo decir una cosa. Definitivamente ustedes no se merecen las esposas que tienen. No, es verdad. No se las merecen. Por eso yo llevé a la mía a una de estas clínicas que te diseñan una dieta personalizada para ti. Y le dieron una. La dieta de las habichuelas. ¿Habichuelas? Sí, pero tienen que ser de las secas, de las de ablandar.
No puede ser de pote. Pero yo no entiendo cómo eso, porque las habichuelas, que sepa yo, las habichuelas engordan. No, señor, no. No, tú coges un paquete de habichuelas secas, lo tiras en el piso, en la sala, y las recoges una a una. Cada vez que te dobla, gasta como 500 calorías. Ay, tú sabes que yo aunque tú no lo creas, yo estoy ahora mismo en dieta. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Estoy en la dieta del whisky. Ah, esa es buena, esa me gusta. Sí. ¿Y has perdido muchas libras? Fíjate, no sé cuántas libras he perdido. He perdido el último sábado y el domingo, lo perdí completo. Borré cinta, no me acuerdo de nada. No sé qué pasaron esos días. ¿Tú sabes qué? Esa dieta yo la voy a hacer, la del whisky. Yo tenía una bien buena, que en 2 segundos tú podías perder hasta 750 calorías. ¿En 2 segundos? En 2 segundos. ¿Y cómo es esa dieta? Cogías el hamburger y lo tirabas al piso. Bueno, ríanse ahora, ríanse mucho, pero ese chiste puede ser bien insensible para mucha gente, porque hay gente flaca que come y no engorda. Y hay otra gente como yo que tenemos que medir muy bien lo que comemos, porque si no, ustedes saben. Es verdad. Oye, estoy hablando en serio. No, tú no vales nada. No vales nada, porque yo estoy hablando bien en serio. Diciéndoles algo importante. Y te lo voy a decir en serio. ¿Qué? Tú has rebajado y se nota. Ah, y te ves mucho gracias. Mejor. Gracias. ¿Cómo lo has hecho? De pues, verdad. Una te dieta, ves muy bien. Gracias. Una dieta estructurada y fuerza de voluntad, que eso es lo más difícil y es lo más importante. Y yo te felicito de corazón. Y tú sabes que, Paco, uno tiene que cuidarse. Y uno tiene que cuidar a la esposa de uno, porque si no, te puede pasar como un primo mío que se murió de catarata. Ay, bendito. ¿De verdad se murió de la operación? No, la esposa lo empujó en las cataratas de Niagara. Estaba alto de él y lo empujó. Por eso es que yo te digo que uno tiene que cuidar a la esposa antes de que se empujone con uno y te tiren por una catarata para abajo. Es que el matrimonio, muchachos, eso es un maratón, mano. De verdad, no es una carrera de velocidad, es de distancia. Hay que llegar al final, hay que ir despacito. Bueno. Mira, los abuelos míos, 60 años de casado. No. 60 años aguantándose. Wow. Ese murió y a los 2 años ella murió. Ah. Él murió primero, ella después. Y yo me imagino, conociéndolo, que cuando mi abuela llegó al cielo, le dijo a mi abuelo, ya era bien romántica, le dijo, mi amor, nos encontramos otra vez. Y conociendo a mi abuelo le dijo, ñoña, espérate un momentito. El contrato era bien claro. Era hasta que la muerte nos separe. Así que te vas para el infierno que yo llegué primero al cielo. Bueno,